Es una embolia. Debe habérsela producido el choque que recibió con la muerte de Gustavo. Quedará paralizada. Lo único que conservará será la vista y el oído. Usted fue enfermera, Ana, y sabrá cuidar de ella. Mañana regresaré para examinarla de nuevo. Señora, soy el inspector Ramírez. Estoy investigando la muerte de su hijo. La señora no puede hablar. Sufre de parálisis. El mayordomo acaba de decirme que puede oír. Señora, aún no hemos podido dar con el cuerpo de su hijo, pero la búsqueda continúa. Y daremos con él tarde o temprano. En mi opinión, señora, no se trata de un accidente, sino de un crimen. ¿Cómo se atreve usted? ¿Trata usted de decirme algo, señora? ¿Cómo se atreve a torturar usted así a una enferma? Si no tiene usted pruebas para fundar lo que dice, le exijo una explicación. He comprobado, por ejemplo, que usted y la señora salían a pasear juntos muy frecuentemente. Se les vio en clubs nocturnos, cafés y muchos otros sitios. Con la autorización de mi marido. Él estaba enfermo, pero siempre sabía dónde salíamos el señor Carral y yo. Tengo aquí el testimonio del guardián y vecinos de la región que afirman que ustedes dos visitaban muy a menudo, solos, la cabaña propiedad del señor Fernández. ¿Lo hacían también con autorización de él? Si es que me he equivocado en mis conclusiones de que se trata de un crimen pasional, les pediré disculpas. Pero mientras no se encuentre el cadáver del occiso y se le practique la autopsia, ninguno de ustedes dos podrá salir de la ciudad. Tú decías que Gustavo era un estorbo entre nosotros. Y lo sigue siendo. Ha abierto un abismo entre los dos.
Ya lo encontré, inspector. No sale a flote porque el anzuelo de la cuerda en que está enredado se atoró de una roca. Mi presencia es una tortura para ti y un constante reproche. Si con verme solo recuerdas a Gustavo y te acosan los remordimientos, ¿qué supones que me pasa a mí? Si ya no soy nadie para ti, si tanto me desprecias, ¿por qué no me denuncias? Aún es tiempo. Les diré la verdad. Les diré que tú nada tuviste que ver, que incluso trataste de impedir que yo matara a Gustavo. No puedo denunciarte, Rafael. No puedo. ¿Tienes miedo de ir a la cárcel por encubrirme? No. No. Es que, a pesar de todo, te quiero. Los dos estamos pasando por el mismo infierno. Hemos llegado al punto en que ya no podemos vivir juntos ni separados. Nos hemos vuelto a transmitir el pensamiento. ¿Te atreves? Si tú me lo pides. Sí.
Luego surgen palabras que a fuerza de frecuentes se dicen ya sin meditar. Y entonces se ama simplemente.